La Asociación en Defensa de las Tradiciones de Bou al Carrer, en la Comunidad Valenciana, celebró su gala anual el pasado sábado 27 de noviembre en el complejo La Espuela, en Onda, como así informó el concejal de festejos taurinos de Segorbe, Vicente Herbás, que asistió a la gala para recoger el premio que le ha concedido en esta edición la asociación al 25 aniversario del concurso de ganaderías de la capital del Palancia, lo que supone un reconocimiento al trabajo de todos los participantes en la organización durante estos 25 años de las distintas ediciones del concurso de ganaderías. Una velada de lo más taurina que reunió a más de 200 aficionados. Y presidiendo el acto, como no podía ser de otra forma, el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, y la directora general, Sonia Vega, los cuales pusieron de manifiesto el compromiso de la Administración autonómica en la defensa de los festejos taurinos tradicionales. De la misma manera que todos los premiados en su intervención manifestaron el apoyo de la Consellería, así como el compromiso de seguir en la línea marcada por la misma. Este fue el motivo de la Asociación en Defensa de las Tradiciones del Bou al Carrer para premiar al conseller en esta edición. Lo bonito de la cita fue la armonía y la unión entre las distintas peñas y poblaciones que compartieron mesa y capea. Los premios en esta edición fueron los siguientes: Toro Mejor Presentado 2009 para el ejemplar María Agustina López Flores, exhibido en las fiestas del barrio Sanchochín de la Vilabella. Toro Mejor Juego 2009 para el ejemplar de Buenavista, exhibido en las fiestas de San Roque de Valdiusó. También se premió el trabajo y esfuerzo en defensa de los bous al carrer al Ayuntamiento de Alquerías, al de Valdiusó y al de Segorbe, como comentábamos anteriormente, por el concurso de ganaderías más antiguo de España, y a las peñas Les Festes por los 25 años del concurso de ganaderías más prestigioso del país. Además, hubo un detalle para Manolo, un conocido y querido aficionado de Mascarel, y otro para el señor Bagán, responsable de la asociación durante varios años. Destacar las declaraciones realizadas por los concejales de Alquerías, Valdiusó y Segorbe, que sin ver el color de sus chaquetas aceptaron ir todos de la mano en la lucha y la defensa de las tradiciones. Serafín Castellano rubricó las anteriores afirmaciones y una vez más asumió enérgicamente la misión de declarar la fiesta de los toros bien de interés cultural.